Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos y estamos en el nivel de autor llamado Kabul, Afganistán, episodio 2, un nivel de autor de los Tomb Raider clásicos creado por Lucas Z. Croft. Vale, abrámoslo porque hay una secuencia FMV de primeras. Que esta se va a ver sin ningún tipo de problema. Esta escena FMV, gracias a que está en el formato. Gracias a que está en el formato VIC. Esta secuencia FMV, al estar en el formato VIC, pues se muestra sin ningún tipo de problema. Esa es una gran noticia. Pero es una FMV estúpida, porque es una secuencia de presentación y ya está, pero bueno. Así que vamos allá con el único nivel que tiene este nivel de autor, llamado Afganistán. No, el nivel se llama Escape from Laboratories, ¿verdad? ¿Qué era eso? Escape from Laboratories, vale. Y en este nivel de autor se da una curiosidad. Empezamos con un botiquín grande más de lo normal. Es decir, en vez de un botiquín grande tenemos dos. En vez de tres botiquines pequeños tenemos cuatro. En vez de tres o cuatro bengalas tenemos seis. Y lo demás sí que es todo lo normal. Con munición ilimitada de pistolas. Con los prismáticos. Y con una barra de vida que es bastante mejor que la del episodio 1 de Kabul, Afganistán. Así que, bueno, aunque este nivel de autor, el Kabul, Afganistán, episodio 2, resulta que tiene peor nota que su antecesor. Además, este nivel de autor, el Kabul, Afganistán, episodio 2, solo tiene este nivel de autor. O sea, este nivel de autor, Kabul, Afganistán, episodio 2, solo consta de este nivel. Al contrario que el Kabul Afganistán, episodio 1, que eran tres niveles, ese nivel de autor. Por lo tanto, este es un nivel de autor más corto. No es que sea mucho más corto. Porque creo que duran ahora por lo menos, pero. Y el Kabul Afganistán, episodio 1, a mí me duró tres. No, una hora y media fue lo que me duró. Concretamente el Kabul Afganistán episodio 1 y ya digo que este episodio 2 mínimo nos va a durar una hora. Así que ya está, creo que está todo dicho. Creo que ya está todo dicho. Vale, me parece que vamos a subir aquí a sí mismo, porque esto es un botiquín nada más. Ah, no, son unas granadas. Bueno, en fin. Solo es armamento. Solo es armamento. No, no. No me importa conseguirlo así. Y tenemos aquí munición de Viper SMG Poison, vale. Es como si fuera la munición venenosa de ballesta. Está bien. Coño. Uy, yo voy a gritos. Pobre Lara, por favor. La están torturando. Bueno, a los. Lucas Z. Croft es mucho de poner aliados en sus niveles, tío. Y nunca suele hacer que suelten nada. Ah, que en este nivel de autor se supone que va a haber un tramo de tiempo dificilísimo. No sé en qué momento, pero. Va a haber un tramo de tiempo en el que vamos a sufrir un huevo. Vale, se nos dan bengalas de la forma estándar, por suerte. Así que no hay ningún problema. Hombre, en ese sentido lo que es Z. Croft no es tan radical como Marcos.
no disminuye la cantidad de objetos que nos dan, aposta ni nada así. Bueno, pues nada. Contador de tiempo para las bengalas, eso siempre ayuda. Gas, vale. El gas no, los cojones, eso es vapor y hace más daño normal, por cierto. Al estilo de los niveles de Marcos. Y no mola que el vapor haga más daño de lo normal, pero en fin, ¿qué se le va a hacer? Encima habrá que volver más adelante, supongo, por ahí. Me cago en todo, vaya. Este es el último episodio de esta saga de Kabul, Afganistán, por cierto. Este episodio 2, no. Lucas Z. Croft nunca sacó más episodios. Vale, se puede mover todo esto. Vale. Vale, es uno de los dos tanques de estos de combustible que hay que poner al inicio del nivel. Perfecto. Oil, o sea que es gasolina, vale. ¡Oh! Oh, qué pena que ya no pone temas de iPhone Filter el autor, tío. Bueno, a lo mejor este tema es iPhone Filter, pero creo que no, ¿eh? No, no. Hostia, hay una palanca aquí. Oh, para la puerta de hace un puto huevo de tiempo. Para esa puerta. ¡Hostia, está ahí! ¡Ah! ¡Me va a tirar! ¡Uy! Esto... nada. Y hay más. Les oigo. Míralo ahí arriba, el hijo puta. Se piensa que me va a sorprender. No. No me va a sorprender. No me va a pillar desprevenido. A no ser que me obliguen a subir por la otra parte. ¿Qué tiene pinta? Y si me obligan a subir por la otra parte, esto se va a convertir en un despropósito.
Y por cosas como estas, un nivel de autor pierde puntos. Y por cosas como estas, este nivel tiene menos nota que su antecesor. Efectivamente, esto es un desastre, sí. No sé si podemos hacer algo para evitar que me dispare de esa forma. Pero me parece a mí que... esto es un desastre, esta parte, ¿eh? No puedo hacer de nada y él me puede hacer de todo desde esa posición. Pues no sé si tendré que usar trucos a este nivel de autor, ¿eh? Porque ese tipo me va a dar sí o sí, y no sé cuánto tiempo. Joder, vaya escándalo de enemigo ese, ¿eh? Qué mal ubicado, tú. No sale lo de colgarse de forma... ¡Ah, vale! Si tengo que usar trucos los uso, venga, va, vamos. No veo la forma, y si no voy a estar media hora aquí pensando cómo subir sin que me haga daño, no voy a encontrar la forma, así que... ok. Es una parte detestable esta, pero ¿qué se lo va a hacer? Está muy mal hecho esto. Muy buenas, señoras y señores. Buenas, Gonchi. ¿Qué tal estamos? Coño, está el otro. Espérate, que no he visto si este tipo suelta algo. No. ¡Ay, este era el aliado! Que le den. Ni aliado ni hostia, se ha muerto. Ah, mira, había una escalera para las granadas estas. Joder, pues el secreto este era muy simple. Y yo haciendo el truco de las bengalas para cogerlo, y basta con hacer así y punto. Me cago en todo. Con calor. ¿Hace calor ya por ahí o qué? Aquí está haciendo fresquito. Todo bien, sí. Bastante bien. Hoy voy a emitir por última vez. Antes de irme la semana que viene. Bueno, algún vídeo más haré, pero lo que es directo, este va a ser el último. Antes de irme dentro de una semana... Ah, mira, estás por los niveles de Richard Lauder, qué bueno. ¡30! ¡Hostia! Aquí difícilmente superamos los 20 ahora. Pues está guay. En la península se congelan de frío, eso sí, me va a tocar comerme ese frío. Pero me da igual. Al fin y al cabo voy a ver a familia que aprecio un montón. Así que pasar frío o calor no me importa. Aquí calor en verano también se pasa, ¿eh? No te creas que no. ¿Qué coño?
¿Quién ha aparecido? ¿Quién está ahí? Ah, debe ser un zombie estúpido. Bueno, ya tenemos los dos tanques de... esto del oil. El rato base del Tíbet, sí, sí. A ver, ojalá que pueda llegar a hacerlo, grabarlo y tal cuando llegue el momento. Yo no sé qué me depara la vida de aquí a cuando salga ese Back to Basics, si te soy sincero. I don't know. Coño, 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 puto zombie de... Que te expires, hombre. No tengo nada, no tengo ninguna arma. Bueno, las pistolas, y ya está. Así que no puedo matar a los zombies. Ah, vale, puedo evitar que entre, maravilloso. Que por cierto, Ochi, ¿a ti te gustan los niveles en los que hay munición limitada en las armas? Incluyendo las pistolas, quiero decir. A mí no, la verdad, pero bueno, es una opinión personal. Vale, me tengo que subir en esto, ¿no? Que no sé si lo sabías, pero en el Back to Basics 2020 van a permitir usar el motor este, el TRP, combinado con el FLP por primera vez en la historia de los Back to Basics. Y yo no sabía que era la primera vez que se podía usar un motor diferente al estándar. Curioso. Vale, hay que poner esto debajo. ¿Qué coño? Pero, ¿por qué está abierto? Oye. ¿Por qué coño se ha abierto? Pues tendré que mover la caja con el tipo este por aquí, no sé. Pues sí, a mí me pasa lo mismo, ¿qué es eso? Estás acostumbrado a las pistolas con munición infinita y te las ponen con munición limitada y te cagas un poco todo. Pero qué cojones, tío, ¿por qué? Bueno, en fin, da igual que entre. Mientras me permitan mover el bloque. Socapullo. Oye, ¿dónde se metió? ¿What? Se fue, ¿eh? Sí, con el TRNG y demás se puede subir a los bloques. Este ya debe estar hecho con el TRNG, ¿no? Porque te puedes subir a los bloques. Es que con el TRL estándar, el primer motor de todos, eso no puedes hacer. Eso sí que lo sé seguro. Y con el TRL... Con el TRL... ¡Coño, no sé hablar! Bueno, con el TRLE clásico no puedes tampoco hacer la habilidad esta de saltar desde grietas hacia arriba o hacia atrás, por ejemplo. Entre otras cositas. Algunos niveles en los que está el tema de subirte las barras y saltar hacia adelante desde las barras, eso con el motor TRL tampoco lo puedes hacer. En fin, ese tipo de historias. Mira, una canción de Siphon Filter 3. ¡Ja! Igual que en el anterior nivel. Kabul Episode 1. No sé si tú la conoces, la saga Siphon Filter, Gonchi. También no puedo moverlo hacia adelante.
Voy por arriba primero. Yo solamente usaba el taser en las fases de sigilo, tío. Sobre todo en ese iPhone Filter 2, que es donde más fases de sigilo hay. Si no, normalmente iba a saco. Bueno, a saco siempre que se podía, porque había niveles en los que los enemigos tenían todos chaleco antibalas e ir a saco no era la mejor opción, pero bueno. Me acuerdo de la misión final de ese iPhone Filter 3, tío, en la embajada. O sea, en el lugar del juicio y tal, que todos los enemigos tienen chaleco antibalas, pero hay un arma que atraviesa chalecos antibalas y con eso te fundes a todo el mundo sin necesidad de apuntarles a todos en la cabeza. No, ese es un aliado. A ver, no me provoques y no te dispararé, pero no corras de esa manera, por Dios, que me estás provocando un poquito de disparos hacia ti, ¿eh? ¡Ah! Coño, vale. ¿En serio? No. Hombre. Vale, está atrás, pero aquí qué hay. Vale, se puede hacer esto, perfecto. ¿El secreto de esta zona? Hay demasiadas granadas, no sé. Algo me dice que no me fíe. Hay unas ratas por aquí, pero bueno. ¿Cómo? Si no me permiten publicar niveles en TRL, ¿eh? ¿Cómo voy a participar, tío? ¿En serio que dicen que esta parte de doble tiempo es muy complicada? Porque yo no sé dónde está la dificultad. En fin. Sí, a lo mejor se refieren a otra parte doble de tiempo que verdaderamente es difícil, porque esta no lo es. Yo, si fuera Pedro, no participaría, desde luego, porque no me va a permitir publicar su nivel en TRL, ¿eh? Tendría que ponerlo ahí por privado a gente y demás. Cada vez que oigo esta canción se me viene a la cabeza el doblaje de risa de los enemigos que habían en ese iPhone Filter 3. ¿Quién es? ¿Alto ahí? No sé qué. No me acuerdo de más expresiones que hacían, pero me acuerdo de la de... ¿Quién es?
así, con ese tono de voz. ¿Quién es? Había una fase que era la fase de la demo del Siphon Filter 3, de la que recuerdo enemigos con frases graciosas ahí a la hora de encontrarnos y demás. La demo, tío, qué recuerdos de mi infancia, me cago en la puta. Yo los secretos de los niveles los puedes sacar de las guías de texto mismas, ZRL, ¿eh? Normalmente las guías siempre dicen los secretos que hay y tal. Es imposible coger esa llave ahora, ¿eh? No, y Pedro siempre está bastante activo por los foros, ¿eh? Sí, es que es eso, yo creo que es de donde más te puedes fiar, de las propias guías. No lo puedo evitar, no lo puedo evitar. Pero no me dan nada para reventar la torreta. Vamos a mirar si me he dejado atrás el revólver y la mira láser. Ay, mi madre. Que me parece que no puedo reventar esa torreta, haga lo que haga. No puedo creerlo. ¿Cómo hago yo para no reventar la torreta y coger la llave, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Ah, se puede hacer así? No. Hombre, yo no sé de qué me vale esto, pero... podemos pasar por detrás. ¡Coño! ¿Qué es eso?
Chico, ¿pero qué hago aquí? Sea, ahora, dice la guía, regresa a obtener la llave. ¿Cómo? ¿Cómo? Si me va a disparar, haga lo que haga. Como si fuera tan simple. Venga ya, hombre, me están vacilando. Ojalá hubiera algún lugar de agua aquí, tío. No, de esto video guía no hay. Pues no sé cómo lo voy a hacer. La guía de texto aquí no aclara una mierda. No te dicen el cómo coger la llave, te dicen que la cojas. No te dicen el cómo cogerla. Y una guía debería decir el cómo hacer las cosas, no solamente el hacerlas. En fin. Estas cosas tocan los cojones, tío. Estas cosas tocan los cojones. Una guía no está ahí para decir que tienes que hacer algo. O sea, está ahí para eso, pero está ahí para decir el cómo también. Kabul, Afganistán, episodio. Episodio 2. Joder, ¿en serio? ¿Que hay que llegar aquí sin...? Es que no, no sé, no entiendo que no haya que coger el revólver y mira láser, no, no entiendo. Porque si pudiéramos coger el revólver y mira láser, esto ya estaría hecho. Láser Scope, Desert Eagle, pero esto está después en la llave. Pues me voy a tener que ir de aquí. No sé, parece imposible sin reventar la torreta. A ver si veo la cerradura. Antes de revolver mira láser. Si no, yo paso a investigar eso, vamos. Sí, pues el tramo de tiempo es bastante sencillo, pero lo de la torreta es un desastre. Por aquí no hemos ido.
No, eso no me vale. Eso no me vale. Solo sirve la, el revólver y la mira láser, es que no sirve nada más. Joder, si acabas de ver que sí. ¿Qué coño se fuma la guía? Lo he intentado mil veces, el fuego siempre me da. ¿Dónde coño estaba la cerradura, tío? Vale, es la llave de aquí, ¿no? Pues parece que sí me hace falta la llave ya. Ay, habrá que seguir intentándolo, pero sin muchas garantías de éxito. Por el norte, a ver dónde está el norte. A ver. Espero que haya brújula. Norte. Sí, brújula, vale. El norte debería ser para allá. Derecho contra la pared. ¡Oh! ¡Sí! ¡Ahora sí salió! ¡Por fin! ¡Ugh! ¡Dios mío! ¡Qué parte más basura esta! Pues sí era eso, joder. Bueno, gracias por la ayuda, Gonchi. Al final sí era así, pero... ¡Yo qué preciso había que ser, por favor! Medio año aquí para conseguir la llave. Joder. Menos mal que dentro de poco nos dan el revólver y mira láser, que si no vea esa. Vale, sí, la llave aquí, sí. Ah, ya entiendo. Esto así. Y ahora hay que empujar esta aquí. Y ya podemos pasar. Y ahora pulsamos este botón, entramos aquí. Y no sé. Empujamos esto para allá. Vale, uno de los bloques va aquí. Vale, vale, ya entendí.
Ahora damos la vuelta por aquí. Y para adelante. Me ha salido más raro a la hora de mover los bloques, tú. Joder, ¿qué le ha pasado a este sitio? Dios mío, está todo ensangrentado. Yo flipo porque los niveles de Lucas Z-Croft, hay análisis que siempre dicen que hay tramos de tiempo muy complicados y a mí no se me hacen nada complicados. Pero nada, complicados. Ojalá, ojalá que pueda traer ese nivel que dices, Gonchi. Ojalá, pero de momento es que no encuentro el tiempo. Teniendo en cuenta que estoy con este autor y que después este autor, no sé si me dará tiempo de grabar algo más. No sé, algún día, quizás. Ese quien lo trajo fue Dogen, pero yo no, es verdad. Un nivel de un barco hundido muy, muy bueno ese. ¡Coñón! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué guapo esto de que los cuerpos se queden flotando! ¡Hostias! Sí, pero el objeto lo sueltas aquí, ¿no? ¡Capullo! Bueno, es munición de Uzi, que le den. Si es un objeto clave, pues claro, hay que recargar, pero es munición de Uzi, no me importa mucho. Exacto. Estoy haciendo ahora mismo los niveles de este autor solo. Munición súper bien. Pero lanzagranadas. Eso es un regalo de los dioses que no está disponible en este momento. No, joder, 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 joder. Oye, ¿y por qué se cierra la trampilla cuando paso? Si hay otro camino por investigar todavía, y mi madre. Que por cierto, ya tenemos esto y la mira láser, bien. Si quisiera podría ir a destrozar la torreta ahí en acto de venganza, pero bueno. Vamos a dejarla ahí. Joder, ¿por qué camino voy primero, tío? Oh. Es que hay dos caminos muy claros aquí. ¡Hostias! Se recorre medio nivel solo por venganza, ¿te imaginas?
¿qué coño? No ha querido atacarme. Está tonto el tipo este. Lanzagranadas, dadme lanzagranadas. Me cago en vuestros muertos. Yo qué sé, iré por aquí. ¡Oh! Ah, no. Confundiste botón con un lugar para meter un código numérico. Y a tomar por culo. Sí, sí, esas animaciones las odio, macho. No se ven mucho, por suerte, pero hay niveles en los que se nota realmente. Sí. ¡Coño, este es un aliado! ¿Por qué le disparo? ¡Ah! Es por si tienen objetos importantes. En fin, había que matar a un aliado. A uno de los dos había que matarlo. Vale. Pues nada. Ah, y por el otro lado estará la otra batería, entonces. Ah, vale, vale, vale. Entonces hay que ir por los dos sitios al final. Ay. Hay que ir por los dos lados. ¡Uy! Tío, ¿qué haces? Son otra vez los cyborgs de Planet of the Ancients. Uy. No. Vale, ahora por aquí y a por el otro, a por la otra batería.
¡Jo! ¡Oh, fuck! ¡Oye! ¡Dios! ¡Oh! ¡Oh, oh! Barracudas, hijas de vuestra puta madre. Vale, ahora a por las barracudas. Dios, es que mira toda la vida que me han quitado ya, macho. Las barracudas estas me han violado el orto, tú. No sé en cuanto a Back to Basics, no sé. Como se han visto tantos estilos diferentes ya, tendría que pensarlo a fondo eso. Diría que alguno de ciudad, pero claro, es que eso ya se vio en el Back to Basics 2010, así que no es una opción válida. Es que no sé, no sé decirte. Hay más barracudas. ¡Maravilloso! Chacho, que no me impidas pasar. Maldito láser. Bueno, vale, pues paso de ti. No me jodas. Uy. El aliado me ha matado, no le disparé. ¿Será traidor? Bueno, ya está, ya tenemos las baterías. Ay, ahora hay momias aquí. Bien. Quita, quita. Paso. Es que me parece que no lo saben. Creo, ¿eh? Que el motor este no... no llega a eso como en el del Tomb Raider 2. Bueno, da igual. Si tampoco este nivel es que sea muy largo, así que... ¡Oh, tan momias ahora!
Espérate. ¿Y por aquí qué hay entonces? No entiendo. Ah, vale. Pues entonces es mejor venir aquí primero. Ay, que tengo una bengala ahí delante, macho. Vale, solo son municiones, pero... Está bien. Confundí esos láseres con un enemigo. Joder, hay láseres por todos los lados. ¿Pero qué hace un láser en mitad de una palanca? Ay, Dios mío. ¿Este autor está loco? ¡Coño! Vete a tomar por culo. Maldita torreta. Ah, vale, una palanca de salto ahí. Oh, un mutante. Pues habrá que eliminarlo para que no nos moleste. ¿Dónde está usted, señor mutante? Que le voy a dar para el pelo. Ya empezamos con los bichitos. Coño. No entiendo que viene esa cámara, pero ok. Qué raro que no se puedan destrozar los basureros. Okay.
Joder. Qué tenebroso todo esto. Se parece al hijo bebé de 001 de Resident Evil 1, si no, al Tyrant. Sí que se le parece, sí. No. No es buena idea pulsar el botón ahora, no. Si no aparece esa momia. Yo no tengo armas explosivas todavía, creo. Ah, no, sí, sí tengo. Bueno, da igual. Que muevo el bloque primero y ya está. Bueno, el lanzagranadas, joder, sí que me lo dan tarde, coño. Uy. Dios, Dios. Ah, mira, era el final ahí. Era el final ahí. Yo me dan lanzagranadas cuando ya no me hace falta, tío. Vaya tela. Vale, pues ya está, este nivel ya está. Así que despido el vídeo, no el directo, el vídeo. Espero que os haya gustado. Uy. Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores. Espero que os haya divertido, que os haya entretenido. Y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular. Y con esto se pone fin a la saga de Kabul, Afganistán. De una forma de lo más extraña, con unas granadas que no nos ha servido de nada. Adiós.